Anyone else contribute separate small firms in the receipt of the virus? That's the project called Every in Economy by Core Mass. The American Total Genetic Health Care by the Iowa University, and if you're still in that country, to be free over emails, so happy to be back closely to the science and the genomic science centers, to be free from the pandemic, biomolecular and bioinformation technology, focused on food.
entendemos científicamente la interacción entre un genotipo y el medio ambiente, será posible construir estos modelos y empleados para predecir el genotipo. A ver, sí tenemos éxito. Y luego, sí llegamos a tener éxito, entonces podremos aumentar la tasa de producción genética cada año, porque no tendremos que hacer que los descansos de los nuevos libros, sino que podremos producir consumos, vamos a ir ni siquiera escuchar tiempo normal. También podremos hacer cultivos para mejorar las variables del clima y podremos cumplir con esa meta de estabilidad del rendimiento. También podremos mejorar nuestra capacidad de reproducir y agricultores recomendaciones basadas en evidencia para saber las condiciones que incluyen las herramientas que se deben utilizar en ciertos campos y en ciertos individuos. Así tendremos mayor producción, desempeño y desarrollo de esta vida. Para lograrlo, para crear estos modelos productivos, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesitamos en la comunidad de científicos, ingenieros y también de centros especializados que hacen de la computación para que trabajen fuentes? Eso es lo que hago en día, trato de construir este tipo de comunidades. No sé si tengo tiempo de contarles, pero si alguien tiene alguna pregunta, me gusta en este momento les voy a contar cómo estamos creando estas comunidades, porque hay otros procesos que se pueden utilizar para que vengan los científicos, los computacionales y los ingenieros, pero todos unidos, que se den el botón. ¿Qué se refiere? Datos, genotipos, el web, los genotipos. Los genotipos que son como más sencillos. También se requiere de datos ambientales, de cada espacio, porque tenemos buenos sensores cada vez que están buscando. También prácticas de cosecha, de prácticas, estos datos son mucho más difíciles y no les voy a comentar hoy. Pero para recabar datos de genotipos necesitamos de nuevas tecnologías, y no solamente robots o vehículos más populares, sino también nuevos sensores. Requerimos también nuevos métodos para analizar el espacio. Como de referencia a esta finalización. Finalmente, necesitamos saber cómo tiene comprensión sobre cómo el medio ambiente del genotipo y las interacciones tienen influencia en el genotipo. Hoy no hablo de eso, pero hay un documento que publicamos el año pasado donde salen los resultados y dicen que los genes responsables por rasgos, por las características y por la estabilidad de los diferentes medios ambientes son separados, es decir, por una manera de formación. Ahora hablamos sobre las dos formas de dieta, los datos y las nuevas tecnologías de genotipos. Primero les voy a presentar la importancia de esta línea de investigación con dos tipos. La primera es de William Dyer de Caltech, de la Universidad de Caltech, de California. Esto lo dijo Lynn Swift, que estudia los sistemas biológicos humanos. William Dyer dice, si realmente quieres cambiar una disciplina, pues intenta nueva tecnología que te permita ir más allá de lo que la gente hizo en el pasado. De acuerdo con mi experiencia, eso sí, es cierto, cuando hay nuevas tecnologías, los científicos pueden ir a una sala de responder preguntas que deben incluir para asuntos simples y podemos tener nuevos enfoques para responder a las preguntas. Esta es una cita de Platón que salió en 1700 años. La ciencia tiene información a partir de lo que es posible medir y de que era un gran salto hacia adelante cuando logramos medir algo nuevo. Es decir, si podemos desarrollar nuestras tecnologías de genotipificación, podemos llegar a la ciencia y podemos avanzar a diferentes técnicas agrícolas. En mi grupo, cuando hablamos de las tecnologías de genotipificación, hay diferentes consideraciones de diseño que debemos tener. Fátima, no quiero únicamente tener el genotipo de las plantas al final de la temporada. No quiero tener solamente el rendimiento de la cosecha. Quiero tener condiciones de ver cómo la planta va creciendo y desarrollándose y medir a la planta a medida que va respondiendo a su entorno, a su medio ambiente. Esa es una consideración de diseño. Como nos interesa mucho la cuestión del genotipo, lo que las interacciones entre genotipos y el medio ambiente, podemos tener los genotipos de diferentes ambientes. Y esto es otra consideración, no podemos construir una selección de genotipos de interacción, pero por eso que está en todas las metas, ¿no? Y tiene un valor, pero no sé qué está en mis metas. Finalmente, por el malo, sabemos que podemos aseverar un campo
pero gran parte de los documentos de la escritura de la ley que han estado ahí, yo tengo la sensación de que nos están dando todo lo que se ha hecho sucediendo. Y muchas de esas tecnologías ya deben tener la potencia, así de hacer más que se van a suceder en la vida de la vida. Y por lo que lo puede hacer en el campo, y también con alto rendimiento. Hay sistemas con infraestructura de sensores, hay como un sistema de seguridad humana, y ellos logran colocar sensores con un cable, un dispositivo con ese sistema de campo, y es un poco de hacer un proceso dentro del campo, ahí abajo, para explorar y para tener datos de extremadamente alta resolución. Pero no se puede mover y tampoco tenemos que estar colocando en diferentes lugares. Es importante para la investigación científica, pero no es otro espacio de esas sociedades que yo ya. Aquí tenemos un sistema de rieles de TKSAT. Y eso es increíble. Si tienen TKSAT y lo pueden ver, la gente tiene que conectar 100%. Pero tienen la misma limitación, ¿no? No nos alcanzan dinero para ponerlos en diferentes lugares. Muchos pueden colocar los sensores en los vehículos matriculados en el robot, por ejemplo, esta es una versión más pequeña, pero como mucha gente habla sobre los vehículos matriculados en robot, lo van a hablar de eso hoy, yo no lo voy a hacer, alguien va a hablar de los sensores estacionarios que no son caros. Son lo suficientemente baratos en los procesos que no pueden utilizarlos ampliamente en el campo y también en diferentes lugares. Aquí tenemos una de estas técnicas, que es la técnica de fotografía de cámara rápida de alto rendimiento, el time-lapse de alto rendimiento. Esta joven es la que nos quiere conocer. Y yo considero que él es uno de los dos mejores experimentos genéticos que nos puse yo ya realizando. Entonces, ya saben cómo. Ella llegó un año a que se movió con nosotros porque estaba estudiando fuera. Era profesora asistente en Nebraska. Ella estaba en la Universidad de Rodeo a Navidad para pasar la Navidad. Y esta es una microcomputadora y la había programado el otro día para que tomara una foto cada 10 minutos. Estaba tomando videos del verdadero que como expresaba en la inversión de los tiempos. Entonces, si bien es todo, y es importante, cuando uno hace una colaboración, ambas partes deben aportar. No cualquiera, no es que se solucione la estrategia colaborando. Soy un desarrollador de tecnología, hice la programación y yo construí este adaptador de manera que se podía montar en el sitio. Pero somos más allá. Es una innovación trabajada en equipos, en ingenieros de la Revolución India, que hace que quiera ver el territorio. Y varios tomaron este prototipo de desarrollo de tecnología James y lo hicieron apto para el campo, como para poder utilizarlo en el campo. Y bueno, es un video. Aquí vemos el primer uso de esta tecnología, pues cuando están en los solares, y en cada una de estas ellos tenemos una cámara de grado de consumo, y estamos como los experimentos. Y tienen que tomar fotos cada 10 minutos durante la fase de desarrollo de parte de los atletas, como queremos ver. Y les tengo también que tomar datos sobre el clima. Esperábamos estudiar la objetiva, pero resulta que en agua llueve mucho. En agua llueve muchísimo. Así que al año siguiente nos fuimos a Nebraska, la ciudad de Kansas, donde llueve mucho menos para poder hacer los experimentos y tener condiciones de sequía naturales. Pero esto, tomamos varios libros que habían sido certificados, muchos son parte de la iniciativa Nonfiction. Pero también nos tenemos que ver las condiciones de riesgo y con riesgo. También nos interesará identificar cuáles híbridos tenían buen desempeño sin riesgo y cuáles híbridos los presentaban menos diferentes con riesgo. Además, a esos mismos híbridos los colocamos en un tercer lote donde utilizamos cámaras para ver las plantas que se desarrollaron naturalmente. Con la intención de tal vez lograr identificar algún sustituto.
para que a través del video de calidad se cámara rápida pudiéramos ver qué sucedía con las condiciones de riesgo y sin riesgo y determinar pequeñas diferencias que podrían suscitar. La idea era que si lográramos determinar algún dato, algún rasgo sustituto que se puede relacionar con lo que estábamos buscando aquí, podríamos realmente hacer como establecer diferentes niveles con las cámaras y eso era muy común para que se hacer las pruebas o triplicadas sin eliminar los individuos que no tenían buen desempeño con la cámara y ahí solamente hacer las pruebas con los individuos que sí tenían las probabilidades de ganar. Esto lo armamos con montañas. Se puede ver a las plantas como se desarrollan normalmente, para que sea un híbrido diferente y que sea un fenotipo diferente. Yo creo que si hemos estado en agua, no es agua, porque en agua el suelo es el suelo, es la actividad de la región. Creciendo, siguiendo, a los estudiantes les molestaba eso, les dije, no importa, no se trata de la negociación, así sucedió y me sentí bien. Me gustó, otra vez, al calor, dije, pues claro, todo lo que solo tengo una acción de experimento, en cuanto, no lo saben. El siguiente desafío, que generamos en los experimentos, muchísimos datos en el formato de imagen, 700.000 fotos al mes, así que tenemos 5.6 terabytes de datos por imagen. Esos datos, esas imágenes, esos datos tenemos que ser convertidos en cifras que queremos analizarlos de la manera en que tenemos un control. Así que empecé a colaborar con Pascal. Con el apellido más largo de toda la facultad, ni siquiera en Guatemala molesté de leerlo. Y realmente es un ingeniero mecánico fabuloso, yo creo que es brillante. Y tiene intereses de todo el mundo. De hecho, compartimos el interés de los desafíos de la agricultura, así que trabajamos también con inteligencia artificial. Más alumnos empezaron a analizar diferentes imágenes. Esto es uno de los primeros que se desarrolló de los desafíos. Podemos cambiar los ángulos y aquí estaremos viendo pequeños. Me pasaron de 2 años o de menos que conocer un rostro humano, ¿verdad? Pero guardo la computadora para reconocer un grano de maíz o difícil, pero me hace al enfoque solo para ver el estudio. Para que necesiten datos para enseñar, para entrenar, para que un ser humano entienda que es un estudio o no, que es un estudio, que no, muchos datos de ese tipo, y con eso vamos a utilizar los enfoques de inteligencia artificial o de aprendizaje por máquinas para que los algoritmos identifiquen las características que nos interesan a las plantas. Basque ha trabajado con nosotros para los estudios y tenemos detalles de diferentes enfoques que utiliza. Lo claro es que necesitamos datos para enseñar. Estas son imágenes de medidas de campo. Queremos estudiar la altura de los campos a cada hora, a cada día, durante la diferencia temporal. Porque buscábamos que yo platico con mis alumnos, de que tengan miles y miles de fotos y que hay que marcar la altura de cada foto, pues como que no les encanta la idea de que eso es perfecto. Pero en la misión, como que yo puedo contar de todo, ¿verdad? Seguro que es una razón. Y sí, ¿sí? Pero resulta que se puede comprar mano de obra también. Hay una tecnología que se llama Surfing, en casa. Y es que se asigna una tarea que se puede resolver en una computadora de Amazon, coloca la tarea en frente de todo el mundo, se va a inscribir para que los padres, pues que el futuro puedan desvestir. Así que esto es que decimos las mismas con las instrucciones, con los esfuerzos que hay que hacer una tarea más sencilla, y lo que se deben hacer fue identificar la fila con una línea amarilla, después una línea roja, para determinar la altura. Y también encontramos en el tema de la persona, le asignamos a 3 personas y analizar cada una de las imágenes. Y también vimos el ranking
de cada curso, cuántas sesiones que es, como que se contratan para hacer todos los informatizadores de la educación, eso es el fenómeno del curso. Había una persona que no estaba haciendo buen trabajo, pero no llegamos a cuidar de los alumnos, y contratamos al final, pero fue que se funcionó muy bien. Hubo un documento que mis colegas de la UFC publicaron, y también participaron en la competencia de biología, para que se puedan los autores de los datos y tener datos. Es muy bueno, entonces, eso es todo lo que hicimos. Esto lo utilizamos para no solo tener los datos de grupos, sino también los otros datos para saber trabajar con máquinas y poder calcular la cantidad de forma más sencilla. Estos son datos que a mano los alumnos de licenciatura tuvieron que preparar. Son justamente los mismos que nos dicen. En el mismo periodo, en la misma temporada, y vemos aquí cómo va avanzando. Así se puede convertir en base de crecimiento, que es lo que hicimos para una, y lo hicimos para dos solicitudes en dos locales. Lo que resultó evidente inmediatamente es que los solicitudes en la misma, en el mismo lugar, tienen diferencia de precios que tienen en base de crecimiento. También conocen en dos lugares diferentes. Pero es que encontramos también diferencias en las interacciones entre la dieta y el genotipo. Es decir, que la misma modificación no necesariamente se utiliza más en términos de esa relación entre la dieta y el genotipo. Cada uno, por ejemplo, para establecer valores genéticos. Esto lo estamos estudiando y vamos a hacer la asociación con el genoma de la dieta que es el genoma que lo hace toda el genotipo y la relación con el medio ambiente. ¿Por qué sucede con las plantas? ¿Cuál es la relación básica por cada las diferencias entre las capas de crecimiento entre los genotipos y los ambientes fijados? Aquí empezamos a pensar sobre las raíces. Así que medimos en nuestras plantas y con el caso de los plantas, pero como que generalmente se usan las raíces porque son difíciles de medir. El enfoque tradicional se llama Sabo-Lomix, donde el Sabo-Lomix es como descargar. La técnica de descargar lo hicimos hasta el año pasado con 10.000 plantas y los alumnos del personal que mandé a que fuera descargado, cuando regresaron una semana después, eran personas principalmente de saber que se habían cambiado y no necesariamente de tener amor. También pensamos que había una forma mejor de hacerlo. Hice coffee, encontré esta tecnología donde estaban los líderes para ser trasplantados, utilizando aire comprimido para quitar la tierra de los raíces. Le dimos un nombre, creamos toque, pero yo no sé extraer, y esa es característica que nos vamos a estar directamente. Este es el compresor de aire y aquí estamos utilizando aire comprimido primero para sacar los raíces y para quitarles la tierra. Y funciona muy bien, es buena medida, es mucho más fácil que tener que cerrar y rematar y se puede hacer en campos donde no hay suministro. También es como 6 veces más rápido que la extravelenta. Y entonces, cuando utilizamos esta tecnología, encontramos gran diversidad de arquitectura de raíces entre lo que estábamos utilizando. Esto trabajamos con el Human-Wide Association, un nuevo programa de las diferentes características de la arquitectura de raíces, que es que será muy útil a todos nuestros institutos. Esto ya lo vimos. Ahora que estamos pensando en cuáles genotipos que hacen en diferentes grupos, en diferentes lugares, que también tiene que ver el agua. El agua, por supuesto, que tiene que ver con las raíces. Aquí hay otra colaboración con otro ingeniero. John es el ingeniero eléctrico y de computación, que llegó a lugares en el que sensores portables, sensores que se pueden decir, los huevos. Teníamos muchísimas plantas, no gente, entonces más de una tendencia que nos hicimos a que trabajara con gente. Desarrollamos una tecnología que es el tatuaje de las plantas, que es para que se toque el nivel de humedad justo en la superficie de la hoja, que es una medición directa de la transpiración de la hoja. Este tatuaje
una capa única de óxido de acino. Y tiene una propiedad interesante que en la presencia de agua cambia su conductividad eléctrica. Así que si tenemos este paquete, si llegamos a la planta y pasamos por el interruptor de ese paquete, si lo calibramos, no podemos obtener la cantidad de transpiración que está emanando esa hoja en tiempo real. Y el paquete puede ser más de la hoja que necesita. Sí, al comer un paquete, es como una cuenta, es un cuadernillo que corta los mínimos, todos los pelos en la mesa. Les voy a mostrar datos preliminares. Son datos de invernadero, no de campo. Colocamos esto que hace las plantas en el invernadero. Son las plantas que tenían estrés leve por su pie. Esto se siente estrés, lo tenemos cambiado. Tenemos esta clase en una hoja de abajo y una hoja de arriba. Aquí vemos el precio que determina el porcentaje de humedad relativo. Llevamos ahora la hoja interior. La regamos, la regamos con muy baja y después de unos 50-60 minutos, la humedad relativa va subiendo, si ven esto. Y aquí sucede que el agua permeó a través del suelo, llegó a la raíz, fue subiendo a la hoja interior y el escenario. Y la transpiración ocurrió. Este proceso llevó 50 minutos. Pasando aquí, es decir, a la hoja superior, requiere de otros 80 minutos. Ya tenemos dos mediciones con las que lo comparamos antes. Ya sabemos cuánto requiere el agua para pasar del suelo a las raíces de la hoja interior y cuánto le toma el agua llegar de la hoja debajo de la hoja de arriba. Eso no lo sabíamos antes, sabíamos de la hoja de arriba. Aquí vemos este equipo diferente. Es el mismo papel. No obstante, estos dos nombres son distintos. ¿Qué sugiere? Este es un experimento que es importante, pero ¿qué sugiere? Que también hay variaciones genéticas en estos números. ¿Qué número es el que quiero utilizar? Quiero que hagan su actividad. No, evidentemente, no es eso. Pero lo que sí podemos hacer es analizar experimentos como el que se realizó en Nebraska, donde tenemos plantas con estrés por sequía y plantas regadas. Para determinar qué número es esta relación con el fenotipo que queremos tener en la planta. Y así, en algún momento, serán sus rasgos que podemos cultivar, características que podemos obtener a través del cultivo. Pero vamos a hablar de la existencia del uso de nitrógeno. Y cómo se entera de hacer una relación con el territorio infantil. Que funciona de una manera, pero la fase no se funciona de este tipo de cosas a los niños. En la primera ocasión, el principio de hoy, de los ojos, se ve así lo que no son el de la parte de los ojos y la cama. Bueno, la cantidad de nitrógeno que le dice que hay una cantidad óptima de nitrógeno en el infantil. Si es que es muy poco, sufre de un disminuido, demasiado de concepción y además agarra ambiental. Así que hay una cierta cantidad de nitrógeno que es la óptima. Ahora, en Estados Unidos, por lo menos en la área occidental, una tercera parte de los campos no responden en absoluto al nitrógeno. Los agricultores que ocupan nitrógeno en sus campos no tienen ningún tipo de beneficio económico. Pero sí que ponen nitrógeno a los arroyos y a la agua de superficie. Esto además es una buena manera de decir a los agricultores cuáles son los campos que no necesitan de nitrógeno. Y sí tenemos buenas herramientas para asesorar a los agricultores para que sepan cuánto nitrógeno disponible. Tampoco tenemos formas suficientes de medir el uso de nitrógeno para estos programas de cultivo. Pues vamos a abrir un plan de ingeniero eléctrico. Entonces, pues podemos colaborar con este experto, tanto aquí por esto, y para ello que se nos pasa el micrófono, y que el conocido es también para la atención, quizás que al instante, se mide la concentración de iones de nitrógeno en la planta y a la célula, sin iones de nitrógeno, porque la mayoría de los sensores de nitrógeno, el problema es que los iones con aire claro interfieren. Este sensor tiene una membrana que rodea el sensor que selectiva los iones. Solamente los iones de nitrógeno pueden ser seleccionados, muy selectivos. Pues es muy bueno. Los resultados que tuvimos con el sensor concuerdan
como forma de hacer tradicional en una edición de educación. Sin embargo, esto que dice que se me encanta, casi al instante, y estas muestras de recolección se presentan en la laboratoria, incluso en una investigación más como en el cuarto biológico de agricultores también. Tienes muestras que tienen que esperar una semana, es demasiado que además de resultados inmediatos para tomar decisiones y mejorar nuestra mejor cultura. Entonces, con estos datos creemos que hay datos accionables potencialmente. Esto fue una tasa varia de un ensayo de nitrógeno que marca el impacto de la pandemia y se llevó a cabo el verano pasado con diferentes niveles de nitrógeno para mantenerlo en ese punto. Después vimos la concentración de nitrógenos en la caña alrededor de la porque queremos saber que para las cuatro mediciones que hasta 180 libras de nitrógeno, todo esto estuvo por debajo de 50 partes por millón en la concentración de nitrógeno en la caña. Y con unas 60 libras, la concentración aumentó a 10 toneladas y en otras 60 se aumentó hasta 5 toneladas. Lo que creo entonces que sucede aquí es que son resultados muy preliminares, pero como nos interpretamos, es que la planta genera tanto o acumula tanto nitrógeno como puede, y al utilizarlo, lo coloca en la caña, lo almacena en la caña, en el tallo, y se transporta a las hojas de crecimiento, y si no hay nitrógeno suficiente, no se acumula en el tallo de la caña, pero si puede tener más nitrógeno de lo que necesita la planta, empieza a acumular una caña y entonces es pues, como una cuenta de ahorros en el banco. Si el salario baja, la cuenta bancaria, y nos gastamos todo el dinero en alimentos, y todo lo que compramos, no va a quedar dinero al final del mes. Pero si tenemos un incremento, pues empezamos entonces, si los gastos no aumentan muy mucho, pues estamos muy bien, pero si no es así, pues empieza a comer algo. Entonces, lo que nos sucede es que algo justo e interesante entre 180 y 240 y en este libro para este campo de ser. De hecho, es lo que sucede. Tenemos el rendimiento y hay otro punto de inflexión en algún punto entre uno o entre uno. Por eso lo que sucede es que en esta etapa de desarrollo, si hay poco nitrógeno en la caña, probablemente sería buena idea para hacer una visión de nitrógeno. Eso es cuestión de cultivo, pero bueno, si se trata de que lo que debemos hacer es hacer una selección de germoplasma para identificar cuál es ese punto de inflexión en diferentes tipos, con diferentes fenotipos, y los podemos identificar como los que pueden extraer nitrógeno, y los primeros que empiezan a acumular adicional de nitrógeno, en estos niveles, y nuevamente, tener la capacidad de poder medir algo nuevo de forma instantánea, o sea, potencial de empezar a hacer un mejoramiento para la generación de la adolescencia. Ahora, un poco de las preguntas filosóficas respecto a los fenotipos y a las mejores. La primera de ellas es quizá no tan controversial como le fue en algún momento. Ya son los experimentos que contaban los ambientes, como por ejemplo en el invernadero, pues hacen los experimentos en el campo o en el área de efectivo. Son personas que van a comentar mucho que es lo que se debe hacer, porque pueden controlar todas las variables de 81. Entonces podemos realmente estudiar el efecto de una sola variable en el crecimiento vegetario, porque son los que están bueno, estamos viendo lo que es donde tenemos que estudiar las plantas, tenemos que estudiar las plantas, entonces así hay muchos variables que están conectadas y que son. Pero ya aparte de eso, en las áreas técnicas, estadísticas, con suficientes datos, podemos generar hipótesis a partir de estos datos para que estas situaciones. Pero lo que puedo resaltar es que esto no se trata de hacer esto o esto. O sea, debemos tener dos cosas: un sistema filofísico, tener mucho que se puede demostrar la sinergia de las fragmentos. La otra dicotomía, que es algo que todavía está mucho debajo en la comunidad,
la comunidad de la ciencia de la mucho de esto está en un marco general de la hipótesis, con una investigación que hemos desarrollado de la que supone su situación, lo entendemos que es algo muy exitoso. Pero hay otro enfoque para aplicar ciencia y esto es generar con los datos, así que en vez de desarrollar una hipótesis y probarla, primeramente recabamos muchos datos sin ninguna hipótesis todavía. Y después, vemos los datos y con patrones, desarrollamos una hipótesis y la comprobamos. Y después de esta frecuencia que se describe aquí, vemos que es totalmente científico. Es posible, podemos hacer esa parte, pero si tenemos este otro enfoque, nos va a llevar a forma natural a la investigación empezada por hipótesis. Pero hay miembros de nuestra comunidad que odian este enfoque, en particular los aprendizajes. Cada parte de su cuerpo se rehúsa y lo oriente, que es lo que les quiero dejar. Y alguna de ustedes han realizado mi documento en mis escritos, es que es como de la ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer, si me parece que cuente como ejemplo. Hace varios años estábamos probando y a ver todavía tenía cómo funcionaba el tipo de datos que podemos recabar de ellos y dedicamos bastante tiempo para saber cómo funcionaba y cómo extraer datos de este tipo de datos. Uno de mis estudiantes, junto con algunas otras en el laboratorio, empezaron a analizar las características de los datos interesantes y preparamos un papel que no es muy gracioso, que no es sentido, no es como que viene a tratar, porque era uno que me pareció muy interesante, pues es el paralelo de la clase, el paralelo de la clase. Teníamos un número de 360 libros mejorados, entonces, teníamos este papel en el tono de hojas y había una libra central en cada planta, con este fenotipo, las plantas que están organizadas aleatoriamente en el mundo. Pero esto es otro fenotipo, están paralelos entre sí. Esto fue muy importante para nosotros porque sabemos que cuando tomamos una semilla de orientación del embrión de niño, cuando sale la primera hoja, se determina también la segunda hoja. Entonces, como la sembramos, los granos que deben de caer aleatoriamente en el campo, y esto sería lo que esperaríamos. Pero esto no tiene sentido. Así que lo que hicimos fue analizar o empezar a recabar los datos sin ninguna hipótesis, simplemente recabar los datos. Buscamos proponer, encontramos y luego empezamos a desarrollar hipótesis. Y la primera fue, considerando esto, la orientación de la semilla que determina la orientación de la planta, ¿cómo sucede esto? El problema debería ser que la planta durante el crecimiento y desarrollo, así que consideramos que las cámaras de las que ya no son importantes para los videos y empezamos a verlas lateralmente desde arriba y desde el frente también. Otro de mis estudiantes de posgrado y sus experimentos, veamos esta planta que tenemos aquí, podemos ver tres algunos fenotipos, pues mirando durante su crecimiento y desarrollo. Y si vamos al campo y vemos algunos distintos, podemos empezar a ver patrones distintos, así que las plantas están en cada vez más, pues no se cuidaba de lo que pensábamos, porque es un característico particular de lo que las plantas están divididas entre sí, poco particulares a lo que es el cuerpo. Este sería lo que yo llamo un fenotipo confundido. En este caso, las plantas son paralelas entre sí y están a 30 grados con respecto al cuerpo. Y esto está paralelas entre sí y paralelas al surco. Es una mala idea en términos de las plantas. Así que, ¿qué pasó? Estuvimos en borde del campo donde encontramos y esto fue muy bien para el y podemos observar que las plantas están paralelas entre sí con el cano de dirección este, y también con este ambiente de sur, lo cual nos está diciendo que no es el ángulo del sol en cuanto a potencias magnéticas de la Tierra, lo que controla esto, pero probablemente tiene que ver con de alguna forma la detección de plantas que estiman a través de la detección de sur. Hemos visto este entrenamiento de alrededor de 1.000 contactos y de la charla y de la
there any question for Patrick?
el arte, en el regalo y en el conocimiento que se está utilizando. I'm also going to talk about economic selection.
because as a biology degree, we do not care about selection. We care about selection, not taste. And it's become by the knowledge of why electoral process specialists and everybody involved in biochem and information science. You know, the body unit is part of all that. I'm going to talk a little bit about genome regression models rather than using pedigree, using markers of genomic and environmental selection. Because remember that we actually also study the genomic and environmental selection. I'm going to also talk about genotyping. I'm going to talk about how what can make sense about using genotyping data and treatment, and I'm going to provide you with actual data on application of moving definitely clinic as a public institution, and so it will be true. Public institutions that use genomic selection and the different needs and children's diseases in particular aspects. Let me describe what kinds of people from Russian times experience. It's really interesting. The example is here. There was a genetic genetic who used to different sizes of bee seeds. The breeders and the products have the same seed distribution of the plants. So if large seed was so great and then that was they had the same distribution of the small seeds. So if you expect the variability has to do with the environment. So, environmental variability creates symptoms. So, with bees, basically, that's what it does. So, we don't have genetic variability. Of course, it's an extreme case. So, genetic. All of the population of different seed sizes. I'm going to see the small ones, which are going to give me small seeds, and the large ones give me also large seeds. So there's nothing environmental there. Everything is absolutely genetic, but a level of inheritance of them. So there's no symptoms for the population. This can be interpreted in order to fairly explain the conceptual aspects of BIUT. It is an explanation of genetic effects, and it anticipates what may happen. It anticipates because if inherited born in zero or nothing going to happen, nothing's going to change. Because the offspring will have the same view of the same person as the environment. If not, the symptoms in the book go towards the test. But the RUT or group does things that anticipate the outcomes, which is I'm struggling for the inclusion because we did the previous inclusion. I'm doing this, but I'm not getting my inclusion. I will not determine the profit. I know the mean is going to be measured in the test. So it's simple that we offer depends on two things. It depends on genetic variation as well as on environmental variation. In genetics, we must assume that if we have a large hypothetical population, particularly big
this is a formula. This makes smaller equations. Because
we have data that says 1 to 3 portals, 13 to 14 portals, 50 parallel analysis. We have research, but it turns out that statistical analysis includes everything, because it is also related, investments are related, and informally, we do not have that information, but they're related to our lives, because or if either we don't have the information, or if we do have it, but we don't have to use it, so it's triggered as a statistic. So, this happens with genomic collections. Genomic collections try to determine or to predict and can look correlated. Because truth reaches the market in a human being attacked during the past, because what not to see is over the years, but many years were required for food to reach the market, and therefore, full availability. But food then reaches a different community.
And if you use both of them together, it can be felt to be phenomenal increases. So it's quite honest, it's expensive. We have so many producers. So in 2001, a group of people got out and written that it was easy to predict with several markets. And they said, we are going to do this without having seen anything. And we do markets effect.
we have the basic math of this, which is the baseline. This is the first step of the line, this is the line, the interaction of line on the bottom, and the other two systems. And here, the environment is 1, 2, 3, 4. Here, the connection is 1, 2, 3, 4. And this is the compensator. What happens if we know the dynamic part? Well, if we know the dynamic part, here is the other part.
simple because it's a case of
information from GeoMonitoring, so to get a good satellite and GPS system from NASA, we look at the large field of 64 acres, planted with fruit and conditions with the same impact on environmental conditions and even on management.
for the same type of analysis, same conclusions for you. And this case is using the organized method to simulate the outset of stress, the depth, and spatial correction and output. So, there's some systems to control, so we can say that they're in depth. That's regarding micro correction. So what happens with spatial is variability at cellular level and how can it be improved? First, we have to improve design to use spatial correction, but only if you have good design. Second, micro variability. How can we detect the given type of environmental correction into account? This is already said, but I'm going to explain it quickly again. Let's imagine that we have an environment where there are computer chips evaluated in that environment. This is clearly better than that one if we have information to tell. In the next environment, given type 3 is the best because in this case we have a given type environment interaction with a casting point. Once you know how to test, it's very difficult to determine if those are our target environments. When we only use the average, or the average of both environments for D will be 2, and the average of both environments for D2 will be 4. Hence, the conclusion is that they're the same, but if you really take a close look at them, they're completely different from the variables. The handle of the genotype environment is what we see when we are carrying out genetic assessment. Sizes are different. The test sizes always enter not only knowledge of coding and not only the genotype environment in question. The next objective I'm going to show is to compare sizes for coding genotype environment interaction in our genomic studies. The first question says, can we model the interaction of one PCR with the environment when we map quantitative characters with two words or just three words of population in the single line? The chance is to use the average and we map with the average of whole environment, or we map to the different environments with safety power away from the analysis. But if we carry out joint analysis and pretend we can model the interaction and expect a little bit more information. In this case, if we start with our original model, the phenotype has to do with the environment, the phenotype, and the environment, the phenotype interaction. If we decompose the genotype to say that if we break it down into two components, one of them according to the marker and the other one according to the genotype construct, not just going to go by that marker. If we decompose the environment genotype interaction and we break it down into two components, the main effect, the specific effect, and the rest of the genotype environment interaction. That is not modeled, that is not explained by this method. If you combine that model, if you combine those effects, if you combine everything that has to do with the main marker effect and the interaction and the specific marker effect and adjustment, the residual effect, we have all tested with AI for example, like PTR, which is the general effect. Because a TTR that gives ways to display resistance to disease in an environment, or we can also find at the same time, at the same test, another TTR that will be affected in certain damage, not another, with a positive effect on one and a negative effect on another. So, once again, this was published in this paper, there is a model that has. This is an example of another doctoral student in Uruguay who is working with Lotus. And he was pretty much interested in the environment and the effect of mapping for the stressful environment, for stress, abiotic stress of the type. We carried out a saline stress and osmotic stress to the plant and the housing stress. So we mapped, and I'm just showing you two of the results of this. We got a TTR,
where he was actually consistent. The positive arrow was as it was here for different values. This is what we call the HIV-D. It's just
to view the experimental design special record plate, which is used by most researchers in the world that they have a large population. And it basically produces that some genetics are repeated in some parts and have no repetition. So, to do this as future local patients, in which case, 52 are a fast 26 patients, is the standard that you study recently. Now, propose senior strategies. And I'm going to tell you right now, how people get to know how to name it. How can I get let me tell you a little bit more about this. This is part of the book to rehab to another environment, which is the habit industry. We can have an imbalance in the mega environment that we have. As a country, we have a mega environment, and we can see every one of these situations. So, if we're in our lives, and we get the study of our more growth, you know, personality and values, which 60% of the difference even further with 10% repetition. Our logic was, it seems like you can show the variability in the experimental design and also its spatial interactions. And we're able to model the genetic environment interaction by modeling names that are from the environment that we're not expect, but we have two random interactions and we can model it quite properly because we don't have a lot of difference. We can increase the number of genotypes in this case with 100 genotypes instead of 10, or instead of 50, like in that case. We found that by several things. This is the correlation, the correlation between the actual genetic value and the value to the design model. That is randomized design, which typically works for this group. When more variable standard prediction is not higher, two-way models are not good in predicting averages. Also, they're pretty good. Not actually, but they're pretty good. And this one is really low. What's more interesting is that we analyze the selection response. Since M and T, I have improved selection capability in this case. This size, the number 4, and up 4. This is a random block design. So, with a new proposal, we've got 40% more gain or improved response to selection than with the other sizes. Therefore, with the new design, we can have a much larger response to selection than if we use other sizes. This is about to be published, the paper is ready to be sent next week. But I do believe that it will be extremely relevant in how genotypes are evaluated when I'm talking about it. There are a couple of extra things I want to tell you about. First of all, my doctorate student was trying to determine a story for genomic prediction models. If we have two individuals, the average of the protein's average would be the average of those terms. But whereas the protein may be different according to the RA's complementariness. But we have higher values, the upper 10% will be much higher than if we have a lesser variance. So we wanted to use this in order to predict the best pair of combinations. But in terms of yield, when yield was one of the variables, and remember this was for 1,500 individuals, we took some diamonds, we generated all of the proteins, and by then proteins, we some of the possible pair combinations. For in terms of yield, it was not as much of an advantage to take a look at the higher company charity. But for gain quality, which is constant for the other quality variables as well, there is an equality model where quality variables was boosted. So this is another strategy.
And they've been doing so for hundreds of years. And when we went to genomic collection, we decided to only go for the case and set a key reader back combination. In the case of otters and brain extensions, in the circuit and in individual final individuals, and these three said they can be productive. This is for current selections, such as a few animals or other selections. In that case, it makes sense to keep them. So we basically looking for the best genotype, and we think that is the way to go. Finally, now that we already have the different tools, and there's a third year of studies that have proved that it's great to have genomic prediction, how can it be used for more? One of the questions was, multi-tractor prediction is done, it works, it's very good when tractors are correlated. It's probably used to decide how to better allocate resources in our program, or to decide if it's reducing it if it's really expensive to be evaluated, but it's not to evaluate the whole population specifically, and to evaluate other genotypes that are involved with these tractors, and to also use them as information for modeling. We did this, but it was the same population, but we did seem to differentiate because we did not have a complete information about the different quality variables. We used 500, we used the reading deadline, so we used multiple locations out during quality tests. And they were broken down into two groups, the highest score correlated, but not all of them. So they were correlated amongst them, but not with them. These are two of the quality parameters of the various responses to the measures, and we would love to replace them with an expensive measure. This is what we found. The prediction is here. This is the population size. We have different population sizes. We use the stats. We have W, N, gray, and L, and red. So we in the blue and we're using one set. But it is one point. But if we try to take it double, by using an additional key, it's what more takes that we were that we added, and we found that after 2 hours, it was in a specific case, but it increased a lot the accuracy of prediction. So, as far as trying to see it, that if we end down the people's script and we decide that for all we want, we also remember for the babies, another number, because we don't need it, and we have the other individuals, and we will also have getting in terms of prediction accuracy. So these are different strategies. If you use them all in the improvement programs we have in order to improve the way the individuals and other values are supposed to select and protect our larger selection response. I did have that in it. With and without endowed. So if we are genotyping, if we're genotyping, if we're only genotyping 50% of the individuals, then it's worth more than single trait. As a summary, these are the most important things that we've talked about. Genotyping is so common, but we will continue to do it. Although we may have other markers and other technologies, but we're going to improve, we're going to create more strategically, which is one of the things that's greater potential, but we are continuing to do it and we're testing it. The experimental design is helpful if we do not do that, research will be compromised. Space modeling is also helpful, but only if it's added to design, not replacing it. Genetic environment impacts and has to be modeled also as well. As improvement is required for phenotypical research allocation. We need to think about the different locations. We need to think about the information and genotype environment interactions. What territories are shorter and which are more expensive, which are less expensive. How can we do it with a lower cost to get those things to a higher cost? Thank you very much.
¿Alguna pregunta? Es que la respuesta es lo que se entera. El mate de Cristo Cristo como entendimos ambiente que realmente pone el texto de sin embargo podría haber propuestas especiales de ambientes que permiten que un culto de él en este porque no quería en nuestra agrupación, ¿verdad? Entonces podría hacer un estudio total para determinar que tiene diferentes ambientes. The question was how we do what we do the QPR times environment we create in those environments and how we include that and how we include in those environments can start the capacity to detect QPR that power deals in a different environment. That is the question, right? So what we did with this is we did not use another environment that we already got a test today. Another thing we discovered was happening in the QPR environment. We used that to understand what's happening there. So we took all the models and then instruct the model. And a model that we realized the model that it is true that we face the single environment where the QPR appears. So we'll be in that disadvantage with that QPR only appearing in a single environment. And with that main environment, what happens is that we always need to have a model that can relate to place and we have many of them, then it could be the case. If that is something that we are describing, we can use it as a smart in that the main tool study environment which are we need to take it to study them at the same level. Y vamos a tener que también que es lo que pasa es que funcionaría en este caso estamos tratando de agregar la combinación que combina de los tres que básicamente tenemos una selección de 1 más 2, 1 más 3, 1 más 4 y todas las combinaciones posibles con alguna combinación como si considerar el criterio. I will answer that in English until I will translate into Spanish. What we see in one place is where the model is the population of the ambient system of the source of that is the effect or just the value of the model. Si la correlación no es muy fuerte, entonces podemos continuar, no podemos encontrar importantes, pero si se correlaría el ambiente, en el ambiente, si hay un ambiente externo, tenemos que pensar una forma diferente. No procuramos ver que el ambiente está empoderado por la realidad, ¿sí? Y entonces, fue la única ponderación que hicimos, lo hicimos una ponderación por un efecto de material. Porque me preguntaba que a lo mejor las variables de un ambiente oculto no se mezclaban de abril, hay una oportunidad para seguir la investigación, para tener una investigación exhaustiva de abril. So the question was then, if we are in some environment, it could be all appears that not in our environment, and it could be that it is not being detected by this model of this variability. And how do you do that in order to find a model that would allow you to detect it? And the explanation is that actually, this is based on correlated traits. And we can think that here is a different trait of every environment. If those components are not correlated, those models would not work as well. So if you have a strange environment, this model will not pass the model correctly. You need to study that differently. And that is an area that we need to find how to include those strange different components. Well, we find that the
then the situation would be totally difficult for the managed for assignment. So, I to say, so this problems, of course, my technology has played a very important role in the development of new tools, and it would allow the farmers now to face this problems like a specific pest and diseases and other different factors currently. And in the market, there are products that are resistant to different viruses. But what I described, one of the main tools of biotechnology is genetically modified this type of product like a rainbow papaya. And some scraps which are very resistant to some virus, and when they face it, they are not affected in the growth. And the product of the papaya fruit is totally healthy. And one of the main reasons I have about this type of therapy arrived in the United States. And also, on the other hand, we have genetically modified crops that are resistant to herbicides like glyphosate. And we have soybean, tomatoes, cotton, and sugarcane. And all of those that are resistant to the specific genes that are most crops are known, and maybe many of you have heard about the species crops that have proteins for the bacteria, and that will allow them to have a resistance for the attack of insects that are very specific insects. And in this picture, you can see the American maize, the big tree maize, when attacked by insects, then all the big tree maize can be established and continue to develop. And they also have resistant crops. Resistant to crop appear that this is the case of the amazing variety that all the crops have been developing there already released in the market to improve more qualitative aspects of the value to food for food and food. So it's just like that, that was low complement living. Potatoes, tomatoes, food not longer to become activated. And soybean has more content of omega 3 among other products. These types of crops, these products, have high fashion acceptance that currently they obviously they need to comply with certain regulations in every country to be traded to the crops and practices. To be used for schools, and they are available in 34 countries all over the world. And the last report from last year is telling us that it is almost 190 placed in the last year, and the different genetically modified crops using different devices. Obviously, the fact that farmers and the consumers have access to this type of technology is already present in the market, and if we can pay for them, the farmers can pay for them to run the lab to consume them as in the case of papaya, or the soybean with higher content of omega, they will get benefits that have been clearly quantified. We have only for an example in the case of BPR, which is resistant to insects, and it has been widely adopted in different regions of China. Among the farmers who have adopted this technology and those who have not adopted it, there is an important decrease in the number of active treatments of pesticides. From 1.5 times from people to government for those people who have adopted and almost 4 times as much those who have not adopted the technology. It's an important difference, and also with regards to
very important factor is that we set ethical conscious space in terms of the fact that farmers adopting these technologies and therefore not adopting them. So you can see now the number of incidents of the air into the flood.
obviously,
It was
I have a feeling in the company with the technology, the dream can be used. I just think of that the gut shape and the back of it, we can have it in mold, frozen, sugar, cane, dice, and cotton. These are made of organic maize plants as well as frozen plants. They're out in the same space, they freeze in the substrate.
secured machines that for a system as for information into the field. So there is teaching for alternatives. We can also find a type of machine commission. Both sides have not been classified as near the threat. We believe it has an overstyled effect. We consider it as a computer that allows us to control or to suppress youth growth. This is because it does not access overstyled effects, it doesn't control the effect, it just suppresses growth. It has a toxic effect where inhibits growth, it suppresses growth, but the plant remains there. This food does not sexual resemblance with phosphate. And this is why plants get a little bit confused when both of them are at ground level, soil level. So they, because it uses the same territory as phosphate. The question is, using phosphate, is there a way to develop a system that selectively adds fertilizer to genetically modified plants in order to, at the same time, reduce weed growth back in the field? So, is that or not capable of a metabolic process? And just by using the system, it is possible to replace using phosphate fertilizers and herbicides with phosphate in the field. I'm going to show you results in practice because this is where more projects have been achieved. It carried out a good test with cotton plants that are called transgenic, so that's a robotic in the field. It's a competition between transgenic plants and wheat. We did this test by using graduated type wheat and grass type wheat in the other places of the country. The seeds of both wheat and transgenic plants were planted in the same green system tree. Phosphate was added to the substrate. And the phosphorus was applied with the allocated substrate, the rest of the nutrients were irrigated. And we can see that when applying an external phosphorus source, both plants had limited growth. But we managed to grow more. When fertilizers phosphate, they both grow with the transgenic plants and the weed, but wheat just survives the crop. In this case, this is a wheat crop portfolio. It ends up taking it, ends up leaving the other plants without oxygen intake. And let's do phosphate. And phosphate is a larger need for those transgenic cotton plants. And the smaller leaves are used. And we can see it much better in this picture. On top, you can see the transgenic plants, and below, it is like a carpet made by wheat. But in this case, we use that. We use inner substrate. And you can clearly see you can see that the crop biomass is the same thing in both species and food dramatically, while wheat. And that.
So when we have Christ-based as the further reality, we expect to be opposite. So what happens when that same type of text is done? It's moving natural spirit and the cultural spirit. Already found that it has now fulfilled my whole organism and story to natural these piece of comfort. The same type of text for one, and you can see that when adding a phosphate, it has weed exposed for the soil naturally and slowed on the ground because they go even further and compensation without an external compensation to the rest. But when adding phosphate cannot only have phosphate using to the plant, but it also supports used it in the soil. This is another test of cotton plant as well. It's also natural soil. We have a similar test. Phosphate, once more, helps control leaf growth. The period of cultural leaf growth was longer, and at the end, there is phosphate control with regard to food. If we think about the transition with herbicide resistant food, this is a collaboration with Dr. Christy Blackman. They were still working with Amaranthus Marmori in Texas. It is a discovery that they have with the seed in Texas to do the phosphate resistance. They played a similar test and it determined that by using the same system, a natural soil with natural conditions, with natural microorganisms, and also and amaranthus primary seeds that may also grow for sick resistance control with many things. As you can see, cotton grew naturally in a regular way, but microscope resistance weed remains pretty small. So there is no actual competition. These good tests and greenhouses. So what happens when we go out to the field? What happens when plants that are plants are taken to the field? We run some tests with Proconoco, who is a CTX gene, and we are also currently running tests with GCCX. In the U.S., either tests of experiments carried out in our GC. So I would like to show you here the effect of phosphate, which is random blocks were used in different treatment with different plots. I want to highlight this one because in this plot of land, when some of tobacco was not planted. But it had natural weed seeds. Phosphate that might do control and to have a positive effect during the weed corn. And those positive conditions in the grass were more effective. Control is very good.
that this entails this life of faith, this control used to fight us, that we just have to see the other foresight and feel like the faith is over here, and we have to continue to apply more in order to properly control the emerging needs. This is an area that did not get people. This is the process of people of controlling the growth factor in the soil. So, having one to tackle the environment are so single different parts. You can see in the picture that the first part has talking points, that an example, but weed is either the plant preventing the antibiotics. And third, other ones, if you can see the more phosphate and more phosphate. It is a low phosphate soil. It naturally has 6 parts per million of available phosphate. This is where 80 parts per million of phosphate is applied, 180 and 180 parts per million of phosphate. These are the things that are called to this phosphate. This is showing a process to one of these parts. This is the one in the back that we have to do with phosphate. And you can see how we do nicely. In this case, 180 million parts per million of phosphate for a part. Not because you're able to go naturally. The same effects already observed in greenhouse tests was observed. The soil has a leaf carpet. And since we have not approved this yet, the soil carpet and leaf carpet in the U.S., we don't know if they can assist in reducing erosion in the soil. So, you know, water used during the whole planting process. It's a pretty simple system. It's a single-based bacteria soy bean. It has been used in different crops compared to the U.S. And I did want to show you this picture so you can really see how simple it is. This is a cotton plant, a green water cotton plant. These are different seeding weeds under different scenarios. If I have added a traditional fertilizer using phosphate, or if I plant using phosphate. Most phosphate, as I was telling you earlier, most of the factors that drop into different factors, such as property use, soil characteristics, or weed competition, as well as bacteria competition. With pretty severe ecological effects, you can see real tensions of new practices. Phosphate, as you can see, soils will prosper really due to the plant. And the other factors are highly minimized. The environmental effect is pretty much reduced. Let's talk about the advantage of the advantages to the soil. Major reduction in forceful factors used if you use phosphate. Of course, rejection and potentially improving cases is the omission of using herbicides. There's also potential detection of the single effect.
rejection of the amount of phosphorus becoming able to separate the food contamination that we can reduce. Benefits to human and animal health are pretty relevant because other chemicals will be reduced. This composite is less toxic to biodiversity because phosphate is not a very good thing. It does not remain in nature or in the soil of the chemical compound. It sends obesity, oxidation, atmospheric pressure systems, and turning into phosphate within 2 or 3 months. So at the end of the day, phosphate is applied, and at the end of the day, it will become phosphate within a longer period of time. So we have therefore removal phosphate. So it's specific to one, because it will provide an important reduction in carbon emissions. There are the disadvantages. Well, there are disadvantages, and one of them is that this system puts wells in a low phosphate availability area. We need to properly integrate the phosphate so it helps to the soil. On the national market, we should analyze the cost of the hydrogen. This is maybe the production data. And these come from a hybrid maize, the national domestic company has this cost, but it's just the national company that has this as a whole. So the proposal is developing a technological project based on this new fertilizer enzyme, herbicide, and higher availability to farmers. There are other alternative applications, very quickly, I'm going to talk about this. And this same lens attached to the field. Phosphate already has a protection effect on plants because they are not capable of the metabolic process. When dealing with microalgae, we're first talking about abiotic discriminators, there are also microalgae weeds, they act as weeds. And the goal is to protect the effect of those weeds on the plant. Sometimes they will interact with having an effect on the plant. So we use DTFC, and the organ genetically modified for the different constructions of food seeds. And we have written types of reactive DNA that the system was working in this approach. And that is this. These are the seeds of individual reactive. This is not a sterile environment, and you can see that when the non-GMO state is at phosphate, it is not capable of growing because it does not use the composite of the phosphorus source. But when we have a pandemic state, so there is a different
any effect may be lasted and the effect can be only applied after. So it depends on the results applied after. So it has time to be used. So you can use it to measure the cost of total limit of risk. It has to take into account that whatever recipe we found in past cycles, so the system has to be optimized for the residual cost that may remain. And the time cycle has been pushed up, where the reduced space must be cut. The best cost has to be expected, and the expected effect will be similar to what happens in cost-based reviews, or less lower because of the amount that we will apply comparison to the business system. Thank you.